Onda Cachulita, soy Diana. Bienvenidos de nuevo al siguiente video de Galtia en la ruta de Zik, el rey de Bastoni. Y demos un pequeño recordatorio a lo acontecido antes. Recordaremos que pues Zik estuvo viendo y como si nada, no le faltan sus palomitas, la pelea entre Shin y nuestra diva de este juego, Cordis, que es una diva gratis, nada, prefiero a Lloyd. Y pues, pinche diva, hizo trampa al final. O sea, es obvio Shin que no tiene habilidades Galtia. Y este men, como vio que ya Shin tenía ventaja, activó su poder. Y creo que ahí ya finalmente Laurus, el rey de Corrin, puso un alto. Creo que ahí nos quedamos. No sabemos todavía qué habrá pasado con Shin. Esperemos que no tarde mucho en salir. Pues dale duro, que nos quedamos aquí con el joven oficial diciendo: buen trabajo. ¿Zik-sama wa madaohanashi no saichuu ka? Oficial veterano. ¿Zik-sama todavía sigue conversando? Ha. Sí. Ima kiteiru Kuori no... あれは何という男だ? あまり記憶にないのだが。 ¿Quién es el hombre que acaba de venir a Quarry? No lo recuerdo mucho. ナンバーズの一人です。 私も顔を知りませんでしたが、 確かジャックのものだと。 Es un miembro de los números. Tampoco lo conozco, pero si no mal me equivoco, debe de ser un Jack. Que recuerden que Jack es una posición de entre los números de Galtia. Recuerden que todos los que se les denominan números son las personas con habilidades Galtia y tienen rangos. El rango de rey es el más alto. Luego viene la reina, Queen, y luego el Jack. Así como en las tarjetas de póker. Y creo que están, supongo, hablando sobre Leo. Que, pues, Leo es un joven que pues, está acompañando a Zik. Creo que están hablando de él, aunque no estoy muy seguro. Soka. Yo veo. Shikashi. 初日からこのようなことになるとはな。 ジークオがああも大然としておられるの、 我々が気をもんでもせんないが。 Pero nadie hubiera imaginado que algo como eso hubiera ocurrido el primer día. El rey Zik está muy tranquilo. あの、少し不思議だったのですが。 Ocurrió algo un poco extraño. ¿Nanigada? ¿Qué pasó? ¿Jikuo Kuori no Seoa? ¿Izureka de Comenshikiwa? ¿El rey Zik y el rey santo de Kuori ya se habían conocido antes? Oh, ¿omae wa shiranakatta ka? Oh, ¿no lo sabías? Hai. Dewa yahari, ¿dokoka de? No. Entonces, ¿se llegaron a conocer en algún lado? ¿初めてお二方が見えたのはラウルス王の即位の際か? Entonces, la primera vez que lo viste juntos fue cuando el rey Laurus subió al trono, ¿eh? 10年以上前のことだ. ジーク王は当時の父王に付き添いクオーリーを訪れていたはずだ. Han pasado más de 10 años desde que se conocieron. En aquel momento, el rey Zik acompañó a su padre a visitar Warren. ¿それほど昔から? ¿そうだったのですか? ¿Desde hace tiempo que se conocen? Ya comprendo. その返礼として、ジークオのご即位の際も、現クオーリー王はバストゥーニを訪れている。 A cambio, el actual rey de Quarry visitó Bastuni durante la coronación del rey Zik. Al pensar en la situación actual, eso se escucha como una broma. Shikashi, watashino me ni wa sakihodo no ora no yosu wa. Pero, por lo que vi, los dos reyes actuaban... Leo-sama がいらした。
Los ama, estoy. No necesitas que lo sepas. Olvida. Desga. Perdón, no es necesario que lo sepas. Pero. ¿納得しきれぬこともあるだろう? Leo-sama ya omae no yona wakamono o aete madowasu hitsuyou mo arumai. Hay ocasiones donde no puedes aceptar algunas cosas. Es necesario que a veces jóvenes como tú y Leo-sama tengan que aceptar ser engañados. ¡Kipido! Conversación contra estos del oficial veterano y el joven soldado. Aparte de que sabemos que ahora que Leo es un Jack, al parecer el rey de Curry y el rey de Bastuni se conocieron cuando eran niños y ambos asistieron mutuamente a sus propias coronaciones. Por eso se veían hablando tan como si fueran amigos. Pero al parecer la situación actual se está llevando un camino como que de no muy amistoso y quién sabe cómo vaya a avanzar todo este rollo. Bueno, sigamos. Antes de que mis ojos se abrieran, noté una sensación como de algo envolviendo mi cuerpo. ¿Nanda? ¿Kore? ¿Qué es esto? No estoy seguro, pero es terriblemente cómodo. ¿Estoy soñando? Pensé en eso, pero hay una señal de luz detrás de mis párpados cerrados. Y, sobre todo, eso se siente muy real. Además, a pesar de la comodidad, siento un poco de dolor. En mi muñeca derecha, en mi costado derecho y en mi oreja izquierda. Tan pronto como presté atención a cada parte de mi cuerpo, el dolor se volvió real. Ha pasado un tiempo desde que tuve una herida traumática, aunque no pone en peligro mi vida. Nabe ga okoru kara na. Senri mo urusai shi. Nabe se preocuparía, y Senri no pararía de estar molestando. Ganar una batalla no es obtener una victoria. El maestro del gremio veterano siempre dice que cumplir el propósito es la victoria. No pelees. Evita el peligro tanto como sea posible. Se le ha enseñado que es lo más importante. Incluso si es atacado con habilidades, solo hay que defenderse y evitar un conflicto. La lucha es un medio. Es mejor evitarla. ¡Oh! ¡Shin! ¡Shin sigue viva! Bueno, creo que es muy obvio que siga vivo. Parece que está bien. Ok, ¿a dónde estamos? Coco. ¿Aquí es? ¿Dónde estoy? Es una habitación. ¿Estoy sobre una cama? Era una habitación que nunca había visto. En el sentido de que no vi este tipo de lugares en los registros. Se ve antigua y me hace asegurar más que nunca que la había visto antes. Y también parece ser costosa. Yo... Hubo un sonido de golpe, lo que me hace sentir abrumado inconscientemente. La puerta se abre poco después de que reaccione. Chico bien vestido. ¿Ya estás despierto? Hola. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes levantarte? Sí. ¿Soka? ¿Kega wa? Ya veo. ¿Y tu herida? Ya. ¿Taishita koto wa nai? No. Creo que no es la gran cosa. ¿Itami ga hidoi yo nara kusuri ga aru? Si no aguantas el dolor,
hay medicamentos. La zona afectada ha sido tratada. Ya, ¿daijoubu da? No, estoy bien. Soka. Ya veo. Después de decir lo que tenía que decir, ambos se quedan callados. El chico se veía muy bien vestido. Parecía ser del tipo de persona que son serias. Después de terminar de verificar su situación, el chico mostró una bandeja que tenía en la mano y la colocó en una mesita. Retira la tapa en forma de cúpula y alinea los cuchillos y tenedores. ¡Tabelo! ¡Come! ¡Servicio! Con camarero privado de todo. Sí, vaya. Sí, qué servicio a la habitación. Que así va a llegar a uno así de repente. Ok, ya voy a empezar con mis fantasías. Oye, qué hermoso CG se ve ahí, ¿eh? Sería genial tener una ruta con este chico. Que no ha salido su nombre, pero se lo spoileo, él es Leo. Dale la mano derecha de sí. Qué amable, le fue a llevar comida a Shin. Qué agradable sujeto. Yo. Ah, no. Kiraina mono ga aru. To demo yu tsumori ka? ¿Intentas decir que hay algo que no te gusta? So ja nai. Taberarenai mono wa nai. Ah, no es eso. No hay nada que no pueda comer. Dattara hayaku taberou. Entonces, date prisa y come. Una enfermera así, por favor. Soy consciente de que soy vulnerable a los niños y a los que son más jóvenes que yo. Incluso Senri suele decir que Shin es muy amable con los niños pequeños. Espera, Shin, ¿estás viendo a Lemo como un niño pequeño? Digo, para mí se ven casi de la edad, digo. Bueno, luego ¿no? Podría haberse quedado un poquito más joven que Shin, ahorita que los veo bien. Pero no creo que esa sea la única razón. No sé cómo lidiar con este chico. Yatara erasou nano ni kio tsukawareteru yōna ki ga suru kara ka. A pesar de que se ve arrogante, me siento así porque me está cuidando. Hayaku shiro, sameru to mazuku naru daro. Date prisa. Sabrá mal si se enfría. Oh, oh. Ah, sí. Seguí las palabras del chico porque sería una molestia discutir. No tengo la energía para resistirme a algo. Cuando te mueves con un propósito, notas claramente la fatiga de tu cuerpo. Me siento incómodo incluso con solo sostener una cuchara con las yemas de los dedos. ¿Nanda? ¿Kore wa? ¿Qué es esto? Supongo que me siento así porque he estado durmiendo bastante tiempo y ya tenía tiempo que no me levantaba, ¿verdad? Mi cuerpo se siente pesado y no puedo moverlo como quiero. ¿Nani wa shita nda? ¿Ore wa? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Agarré la vajilla y me llevé el contenido a la boca para probar la comida. Junto a él, el joven lo miraba con una expresión de guardia. Era la primera vez que me sentía tan incómodo durante una comida. Sin embargo, después de sacar la sopa de pescado del plato frente a mí y llevarla a mi boca varias veces... Aquí es... No conozco esta comida ni esta habitación, mucho menos al joven que tengo frente a mí. La fuerza de mi juicio regresa gradualmente. Este no es el mismo mundo al que pertenezco. Oi. Oye... ¿Nanda? ¿Qué? ¿Koko wa doko da? ¿Omae wa? ¿Dónde estoy? ¿Y quién eres tú? Hito ni nao tazuneru toki wa... Más jibun kara nanoru mono janai ka? Antes de preguntar por el nombre de alguien más, ¿no deberías ser tú el primero en preguntarse? Shin da. Perdón, el primero en presentarse. No sé por qué dije preguntarse. Presentarse. Soy Shin. Cuando respondo, el chico asiente. Por su reacción, parecía ya conocer la mayor parte de información acerca de Shin.
ここはクオーリーの迎賓館。そのうちの我々が与えられている一棟だ。Esta es la residencia de Quarry. Son ese tipo de lugares que se les da a la nobleza para residir. 俺はレオ、レオ・ブライトナー、ジーク様の側近の一人だ。Soy Leo, Leo Brainer. Soy uno de los ayudantes de Zeke 様。ジーク。Zeke. Algo deslumbrante capta mi atención, así que inconscientemente aparto la mirada. Hay un jardín bien cuidado con intensa plantación. Es la primera vez que lo veo en interiores, pero... ¿Aquí es Bastuni? Aquí es donde residen los de Bastuni. ¡Cora! ¿Dónde vas? Desde que sí lo veo, ¿verdad? Que ya tuvieron un encuentro. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ponte oíte, cre! Por favor, déjame. ¡Mate! ¡Cattena kodou wa yurusanai kara na! ¡Espera! No dejaré que hagas lo que quieras. ¡Ore wa itsu kara omae tachi ni kanri sareru koto ni natta nda! ¿Desde cuándo se decidió que yo estaría bajo su administración? ¡Omae o tasuketa no wa Zeke-sama nanda zo! ¡El que te salvó fue Zeke-sama, ¿sabes? ¿What? Eso ni yo me lo vi venir. Y lo último que se vio fue que Laurus le gritó a Cortis y ahí se cortó, ya no se vio qué pasó. A ver, Leo, desembucha, mijo, desembucha. Quiero el chisme completo con detalles, con detalles, con los detalles. Ima, beshitsu de Kuori no mono to hanashi o sareteiru. Mamonaku kochira e kuru daro. Rei mo iwazu dete iku tsumori ka? Ahora está hablando con los encargados de Quarry. No tardará mucho en llegar. ¿Piensas irte sin agradecerle siquiera? ¿Tasuketa? ¿Ano otoko ga? ¿Me salvó? ¿Ese hombre? No. ¡Ikkoku no ou da zo! ¡Kotoba o erabe! ¿Qué? Te lo recuerdo, él es un rey. Elige bien tus palabras para dirigirte a él. Sí, te vas a ver de respeto, sí. Todos les dice Yats, está bueno pues. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Espero que luego me desembuche bien para el próximo video. Que chingas madres pasó, por favor. Y también, ¿qué pasó con el niño que atacó a Zeke? ¿La diva lo mató o no? Por favor, quiero saber toda la historia completa antes de que Shin perdiera la conciencia. Entonces encargo. Me despido, cachorritas. Cada vez el juego de Gatia se pone más interesante. Debo de admitir que pensé que me saltaría muchas partes al empezar la ruta de Zeke, pero no. No, luego empezaron a salir cosas bien diferentes desde que di la opción para empezar con la ruta de Zeke. Así que bueno, ya nos estamos involucrando poco a poco con el rey. Ya. Mejor me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátame!